Este lunes el mundo despertó con una nueva Miss Universo. Se trata de Kadrio Unagray, de Filipinas, que ayer en Tailandia se quedó con el título de soberana universal. Con 24 años, la hermosa joven es presentadora de TV, estudió música en Berklee College of Music en Boston, y tiene cinturón negro en artes marciales. Nació el 6 de enero de 1994 en Cairns, Australia, y se crió en Filipinas. Su madre, Normita Rahagas, desde niña la apoyó en sus proyectos y, por supuesto, estuvo pendiente a ella durante Miss Universo. Según Kadrio Una, a los 13 años, su madre le dijo que había soñado con que ella ganaba el certamen y era coronada con un vestido rojo, lo que se cumplió el pasado 16 de diciembre en Tailandia. La nueva reina del universo ha trabajado en campañas benéficas dentro y fuera de su país. Además, hace varios meses compuso el tema Estamos en esto juntos, canción que trata sobre cómo ayudar a los niños más necesitados. Esta no es la primera vez que Kadrio Una participa en un certamen de belleza, pues en 2016 estuvo en Miss Mundo, donde se ubicó en el top 5. Actualmente, tiene una relación con el modelo Clint Bondad, con quien se conoció en Baguio, Filipinas, y ya tienen 6 años juntos. El joven, que estuvo pendiente de todo el proceso de su novia en el concurso, afirmó que ella se lo merece más que nadie. Esta tarde la joven aprovechó para pronunciarse en redes y compartir algunas fotos de su paso por el certamen. Filipinas, qué gran honor ha sido cargar tu nombre en mi pecho y representarte en todos aspectos. Ahora puedo cargar la banda de Miss Universo, pero siempre seré tu Miss Filipinas, dijo en Instagram. Los premios. La nueva reina del universo no solo se llevó la corona y la banda que la acredita como la dueña del título, sino también varios lujosos premios, viajes y experiencias. Te contamos algunos de los privilegios que se ganó la mujer más bella del universo. 1. Durante su reinado, Kadrio Una estará viviendo en un lujoso apartamento en Nueva York. 2. Tendrá un salario de $250,000 durante el año que lleve la corona del Miss Universo. 3. Contará con todos los gastos pagos en vestuario, estilistas y servicios como gimnasio, dermatología, nutrición, cuidados dentales, etc. 4. Tendrá la oportunidad de realizar castings como modelo en Nueva York, asistir a preestrenos de películas y prestigiosos eventos de moda. 5. Con el fin de tener fotos de primer nivel, la reina tendrá a su disposición a los fotógrafos más reconocidos del mundo de la moda. Cabe recordar que Miss Filipinas llegó a la final junto a Miss Venezuela y Sudáfrica, sin embargo, se quedó con el título más importante. La filipina Kadrio Unagray, coronada Miss Universo 2018. La segunda posición la obtuvo la sudafricana Tamering Green y la venezolana Stephanie Gutiérrez quedó tercera. Con una sonrisa perenne, seguridad al desfilar y una personalidad arrolladora, la filipina Kadrio Unagray se ha coronado Miss Universo 2018 y suma para su país el cuarto cetro de este certamen de belleza. La vencedora, quien contó desde el primer minuto con el apoyo del público congregado en Bangkok para presenciar la gala, respaldó su candidatura mostrando su compromiso social y ganas de trabajar con los más pobres, en referencia a las barriadas en Manila. Hay muchos niños que no tienen acceso a una educación de calidad, señaló la modelo nacida en Australia de padre escocés y madre filipina, quien además colabora en una organización para concienciar a las personas sobre los peligros del SIDA. Es algo por lo que siento mucha pasión porque hace unos años perdí a un amigo cercano por complicaciones derivadas de VIH, señaló Gray en rueda de prensa tras coronarse como la más bella. Por lo que extender la concienciación sobre este asunto y animar a la gente a que realicen una simple prueba para conocer si están infectados es definitivamente uno de mis proyectos, añadió. Al escuchar su nombre, Gray, que lucía un largo vestido de noche rojo y brillante inspirado en el volcán Mayón, vinculado a sus raíces filipinas que mostraba la pierna derecha, se fundió en un abrazo con la sudafricana Tamering Green, primera dama de honor.
La belleza filipina obtuvo la tiara de manos de su predecesora, la sudafricana Demi Leibnell Peters. Y desfiló frente a unos espectadores entregados que corearon su nombre y ondearon la bandera filipina. Aventurera, espontánea y amante de la música, esta mujer de 24 años logró el póker de coronas para Filipinas tras los éxitos de Pia Burzbach, Miss Universo 2015, Gloria Díaz, Miss Universo 1973, y Margarita Araxas, Miss Universo 1969. La música tiene una habilidad maravillosa para conectar gente a través de lenguajes y culturas. Es un instrumento que me encantaría utilizar durante Miss Universo, declaró la recién coronada reina de la belleza y quien hace 3 semanas publicó su primera canción. En tercer lugar, y segunda dama de honor, quedó la venezolana Stephanie Gutiérrez, quien defendió durante su alegato final, el coraje, la fuerza y la confianza de las personas para lograr cualquier meta y objetivo, y alabó la enseñanza y valores que las mujeres de su familia le inculcaron. A la ronda final también llegaron la puertorriqueña Kiara Ortega, quien defendió en el turno de preguntas la prensa libre y la libertad para informar de los reporteros, y la vietnamita Chen Nai. Entre las latinas también destacaron la costarricense Natalia Carvajal, quien se quedó en el grupo de las 10 finalistas y llegó a bromear con el presentador de la gala, el estadounidense Steve Harvey, y la brasileña Mayra Díaz, quien pasó el corte entre las 20 mujeres más bellas. En esta edición de Miss Universo y por primera vez en la historia de este concurso de belleza, una mujer transexual participó en la final, la española Ángela Ponce, quien quedó eliminada en primera ronda. En homenaje a su concurso, la organización del certamen emitió un vídeo dedicado a la lucha de Ponce hasta llegar a la final. Yo no necesito ganar Miss Universo, me sirve con llegar aquí para difundir mi mensaje de tolerancia, señaló en la grabación la española, activista por los derechos de LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en la que aparecía con ojos llorosos pero determinada a lograr que el mundo cambie. A continuación, Ponce regresó en solitario a la pasarela donde fue ovacionada por el público que se concentró en el centro de convenciones Impact, al norte de Bangkok, y aplaudida por las 93 compañeras en el concurso. El jurado del concurso, que incluyó a empresarias, emprendedoras y una antigua Miss Universo, estuvo formado solo por mujeres por primera vez en la historia de este certamen de belleza creado en 1952. Esta es la tercera vez que Tailandia se convierte en anfitrión de este concurso, la primera fue en 1992, año en que fue coronada Michelle Mceleán, de Namibia, y la última fue en 2005, cuando se impuso la canadiense Natalie.